Mira, pues sí, primeramente el reverendo se reunió con el señor licenciado Mora, ¿verdad? De 100% Noticia, excarcelado. Y yo no tuve la oportunidad de estar con ellos, pero sí estuvo el reverendo ese rato, ¿verdad? Haciendo su primer contacto y haciendo su presentación sobre nuestras reformas electorales, ¿verdad? El día de ayer también tuvimos la oportunidad de estar con el doctor Peraza, José Antonio Peraza, y también presentamos nuestra propuesta de reformas electorales con ellos. Bueno, creo que también estuvo Roberto Curney. Ahí estaba presente, ¿verdad? El doctor Curney, sí, ¿verdad? Que él es de Ética y Transparencia. ¿Qué fueron las recomendaciones que le hicieron a ustedes? ¿Y cuál fue la propuesta de ustedes en ese intercambio que tuvieron? Bueno, nuestra propuesta estaba específicamente presentada en más del 80% del articulado de la ley electoral, ¿verdad? Ese fue el insumo que nosotros suministramos al doctor Peraza. Ellos estaban pues realmente impresionados de todo el trabajo que nosotros habíamos hecho en ir artículo por artículo y sacando y trayendo lo mejor que hay en nuestra ley electoral. Bueno, la Alianza Cívica también ha iniciado un proceso de intercambio con los partidos políticos. Ya estuvo en CPL, el Partido Conservador, seguidamente con el Partido Liberal Constitucionalista. Ya ustedes serían el cuarto movimiento que en alguna medida ustedes están presentando y están intercambiando. Bueno, definitivamente que esto es una medida muy sabia que está tomando la Alianza Cívica, porque en principio ellos descartaban totalmente la participación de los partidos políticos. Tú tienes entendido eso. Y pues ahora que estén abriendo, podríamos decir así, sus puertas para entender y consensuar por dónde andan las propuestas de los partidos políticos, que son los que mejor pueden manejar esta situación de las reformas electorales, no solamente porque tengan su capacidad, sino porque también son constituidos, ¿verdad? Sus personalidades jurídicas para poderse presentar en una mesa de negociación con el gobierno. Entonces, por ahí vemos realmente nosotros que ha sido una medida, una apertura sabia de parte de la Alianza, que estén bajo el entendido que los partidos políticos juegan un papel determinante, no solo en el proceso de diálogo, no solo en las reformas electorales, sino también en las próximas eventuales elecciones, sean adelantadas o sean en la fecha estipulada. ¿Podemos conocer algunas de esas propuestas que ustedes están haciendo? Por ejemplo, estamos solamente para darte algunos ejemplos, ¿verdad, esposo? Porque no tengo aquí la ley a mano, las reformas que hicimos. Nosotros estamos pretendiendo que se incursione, que la máxima de participación de votantes por un candidato sea de 50 más 1. 50 más 1. Volver a lo que en su momento fue el voto fuerte de los candidatos. Por el mismo espectro político coyuntural que está atravesando nuestra nación, es necesario que los candidatos que van a optar a la primera magistratura lleven un consenso nacional de al menos 50 más 1.